Pero me tenéis que escuchar. Estas pastillitas, viejo, son la pata. Ayer la hice de nuevo. ¿Sabes con quién? Con la Julia. Compadre, una pastillita para adentro y la mina borrada, loco, no cacha ni una. De verdad, tenemos que hacerla. Mira, hoy día vamos a carrear de nuevo. Así que hay que avisar al Andrés. ¿Ya? Ya, le vamos a estar ahí. Chao. ¿Fuiste a la fiesta del Raúl ayer? Sí. Lo pasamos increíble, de verdad, te lo perdiste. Tomamos N copete. Y en un momento como que se me apagó la película. Pero todo bien igual. Julia. Julia. Julia, escucha, escúchame, Julia. Oye, déjame tranquila, en verdad no quiero hablar contigo. Por favor, escúchame, que esto es súper importante. Ay, ¿qué tengo que escuchar? A ver. ¿Qué pasa? Es que escuché al Raúl diciendo que abusó de ti. ¿Qué? Sí, sí, lo escuché hablando por teléfono, no sé con quién, pero dijo que te dio unas pastillas. ¿Tomaste algunas pastillas cuando fuiste a la fiesta? Tú estás loca. No, pero Julia, por favor, te estoy diciendo la verdad. De verdad que escuché eso. Pero de verdad nunca pensé que podría llegar a ser así. Pero si, Julia, te estoy diciendo de verdad lo que escuché allá en el baño. ¿A ti te gusta Raúl? ¿Qué? Sí, te gusta Raúl, igual que a todas. Por eso me envidiáis y inventáis esta historia. A ver, no estáis entendiendo. A mí no me gusta el Raúl, te estoy diciendo lo que escuché. ¿Lo que escuchaste? ¿Sí? A ver, primero fue a tu casa y se te declaró. Después tratáis de ser como yo, no sé qué te pasa, y ahora me decís que abusó de mí. Pero si eso es lo que escuché, eso es lo que pasó. Yo te he dicho la verdad todo el tiempo. Te pasaste, de verdad. Déjame tranquila. ¿Ya? Tú y yo ya no somos amigas. Eres demasiado freak. Y para, si nunca vayas a ser igual que yo. Chao. Los días del atardecer son muy hermosos. Pero no pueden compararse. Ey, ¿qué onda? ¿Esta es la onda? ¿Tomaré la onda? ¿Qué te pasa, Ana, Me pasa que el Raúl es un estúpido. Que la Julia es otra estúpida más que le cree todo, pero absolutamente todo lo que él le inventa. Y tú, eres una araña, po. Como en tus poemas, ¿o no? ¿Qué onda? ¿Pero sabéis qué? Lo lograron. Yo voy a ser una estúpida más igual que todo usted. ¿Por qué? Porque voy a tomar. Sí, lo voy a probar, le voy a hacer caso. Vamos a ver cómo es aquí el asunto. No. Así que hagamos un salud, po. Un salud. Un salud por formar parte, por atinar, como tanto me decían que atinara. Y ya basta. No es necesario que lo hagas. Ay, asqueroso más encima. Asqueroso. Ey, ya, basta, Manae. Ay, de verdad, no. No sé cómo les puede gustar esa cosa. Asquerosa. ¿Sabes qué? Igual de asquerosa. Igual de asqueroso como lo que le hizo el Raúl. Lo que le hizo el Raúl a la... Ya, déjame. ¿Te sentís bien? Oh, sí. Oye, ¿por qué no mejor vamos a buscar agüita? Yo creo que eso te va a refrescar, no. Te hace falta algo así porque... No, sí. Me... No, si no pasa. Danae, ya. Yo encuentro que deberíamos ir a tomar agua, ¿ya? No. Deberíamos ir a buscar agua y mira, imagínate, viene alguien para acá. Viene alguien para acá, nos vamos a meter en el... No,
no, te estoy diciendo que no quiero. Déjame acá, déjame acá. Ya, respira entonces, respira, ¿ya? Relájate. Ay. Danae. Oh, espérate. Danae, ya, viste, ya, hazme caso, vamos a tomar agua, vamos, vamos. Vamos, te va a hacer bien, hazme caso. Ay. Ya. Vamos a tomar agua. Vamos. Ay, ya. Sí, puedo. Ya, espérame, déjame aguantar. Déjame aguantar. Ya. Déjame. Afírmate por la duda, vamos. Si aquí necesitas, a ver, ya, yo te voy a ayudar. Ay, Danae. ¿Cómo estás, mucho? ¿Y vos, socio? ¿Qué pasó? Mira la Danae, se tomó una botella casi completa. ¿Se despertó la pernita? Hay que ayudarla. ¿Sabes lo que voy a hacer? Mira, anda a la enfermería y pide un poco de alcohol con aspirina. ¿Y para qué voy a hacer? ¿Para qué? Viejo, se toma una aspirina y el alcohol lo huele y se despierta el tiro. Anda, anda, yo veo si viene un guardia. Vale, pero oye, tiene que ponerse bien. Sí, pues, obvio. Obvio. Levántate, Danae. ¡Por Dios, hija! ¡Lori!